entiendo, una cosa yo sé, y en esa creo, que yo era ciego, 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 y ahora veo. ¿Lo cree usted? Y en esa creo, que yo era ciego, 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 y ahora veo. Una cosa yo sé, y en esa creo, que yo era ciego, 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 y ahora veo. Thank you.
Amén. Señor, te damos las gracias por estar aquí cantando estos cánticos de alabanza que tú has puesto para que podamos alabar tu santo nombre. Cada hermano y cada hermana nos sentimos muy agradecidos porque podemos decir gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has guiado, nos has ayudado y has sido fiel con nosotros. Permite, Padre, que cada día nosotros seamos más fieles a ti, Padre, y podamos amarte más y alabar tu santo nombre. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, y permite que esta noche contar estos testimonios sean vida para el pueblo, Padre. Sean vida para toda alma, para toda persona en el mundo que lo va a estar viendo. Que tu gracia sea con ellos, Señor. Y nosotros les daremos la gracia porque podemos decirte, tú nunca nos has abandonado. Tú nunca, Señor, nos has dejado de lado. Porque tu palabra se está cumpliendo al pie de la letra en nuestras propias vidas, Señor, porque tú estás siempre del lado nuestro. No importa que a veces fallemos o andemos mal, tú siempre estás al lado nuestro, esperando que nosotros reaccionemos, Señor. Así que te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Quiero dar gracias al Dios de la gloria. A mí siempre se me olvida, pero ahora quise, voy a comenzar inmediatamente. Cuando salgo, a veces hay hermanos que me dan plata para el viaje y yo a veces no doy gracias aquí, ¿no? Así que le doy gracias primeramente a los hermanos o hermanas a veces que me pasan. Un día un hermano me pasó 10,000 pesos, otro día un hermano me pasó 20, otro día un hermano me pasó 200. Entonces le doy la gracia a los hermanos porque sea poco o sea mucho, Dios lo bendice. Y le damos la honra, le damos la gloria también a todos los hermanos, las hermanas que traen una primicia, traen algo, mi hermano, porque sabemos que no lo están trayendo el hombre, lo traen a Dios, mi hermano. Así que le damos gracias por todo, porque Dios es un Dios rico en misericordia. Bueno, mi hermano Ignacio me echaba talla a mí porque me decía que había sacado el auto después de tenerlo tanto tiempo guardado y no hemos pegado dos viajes largos, un viaje al sur con los jóvenes y ahora un viaje largo también a Caldera, Copiapó. Y le damos gracias a Dios porque yo no soy bueno para salir en vehículo, pero damos gracias porque mi esposa me acompañó, mi hermano. Amén. Amén. Ella está contenta, mi hermano. Es muy difícil que me acompañe, pero ahora me acompañó. Se animó porque la hermana Ruth venía a Santiago y nuestro hermano Eliazar Alarcón, que son de la congregación de Penco, de nuestro hermano pastor Belisario Navarro, se entusiasmó y bueno, y Dios movió todo. Yo estaba orando para no entrar a Copiapó y viendo la manera como Dios proveyera, porque mi esposa sufre de asma y no quería llegar viudo, quería llegar con mi esposa aquí y mi hermano. Así que nos mantuvimos clamando, orando, y mi esposa compró mascarillas porque el olor, la inmundicia que está en este momento, ustedes escucharon a mi hermano Óscar Enrique, que estuvo ahí cuando comenzó, pero ahora ya los olores son insoportables, la epidemia está en camino. Un hermano, hijo de nuestra hermana Fresia, nos contaba que cuando él miró una pieza estaba verde y otras personas sacan el lodo y abajo hay pura agua,
Clemente, mi hermano, le dio un de grande. Solamente en la gracia y la misericordia de Dios. Así que por eso yo estaba orando para que Dios moviera. Y el día, no me acuerdo qué día fue, estaba bañándome cuando sentí una llamada. En Caldera estábamos. Y dije, a lo mejor sea la hermana Fres, la hermana Jensen que esté llamando. Y sería un milagro para que ella viniera. Porque no me gustaría entrar a... Personalmente no tengo problema con los malos olores, por mi esposo lo digo esto. Y entonces Dios permitió que mi hermano Elezar llamara a mi hermana Jensen después, no le hizo la llamada, y yo llamé y entró al tiro. Así que le dije, hermana, la estamos esperando. Justamente ella venía para acá, para este lugar de Caldera, que es un lugar, no sé si son 70 o 90 kilómetros, que está de Copiapó a la costa. Y nosotros ya estamos en la costa, por causa de que mi hermana Fresia, al saber que íbamos mi hermano, ella no nos dejó sin almuerzo. Dijo, vengan, donde come uno, come los demás. Y damos gracias que Dios proveyó todo. Y a Él le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza. Antes de continuar con el testimonio y de hablarle algo más, quisiera que mi hermano Elzar, él tiene un testimonio vivo, que pasó tiempo atrás con la familia, cómo lo atendieron y cómo ahora en agradecimiento, mi hermano, pudo estar allá presente y también representar la iglesia de Penco. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, es un privilegio estar con ustedes aquí, en medio de los santos. Yo creo que el regalo más grande que Dios nos ha dado, ¿cierto?, estar reunidos juntos y en armonía. Amén. Sabiendo que venimos solamente a adorar al Señor Jesucristo. Amén. Él es todo para nosotros, ¿cierto? Nosotros somos simplemente hombres con fallas y errores, como cualquier ciudadano normal. Pero tenemos una enseñanza a través de su palabra, cierto que el Señor cada día nos está colocando en posición. Dios los bendiga, hermano. No quiero alargar mucho esto, solamente contar el testimonio, el por qué nosotros conocimos a nuestra hermana Fresia hace muchos años, cuando ella en ese tiempo viajaba a Penco. Y nosotros, hubo el año por ahí, 2003 más o menos, 2004 me parece, 2004, yo estuve trabajando allá en esa zona, en Copiapó, en la parte alta, como a 4.000 metros de altura. Estábamos explotando una mina de oro. Y tuve una pérdida muy grande, hermano. La empresa quebró y nosotros los contratistas no nos pagaron ni un peso. Quedamos prácticamente en la calle y con deudas millonarias. Ese fue el día en que yo ya me regresaba. Mi esposa me fue a buscar y yo le dije, bueno, para no irme solo, viajó de Concepción, de Penco, y me fue a buscar. Estuvimos con la hermana Fresia, ella, compartimos con ella un tiempo, y nos despedimos de ella, y nos fuimos hacia el sector de Camino La Coipa. Alguien de acá debe conocer ese sector, el Camino Internacional de La Coipa, y la llanta trasera de la camioneta, hermano, se quebró por dentro. Yo iba a 120 kilómetros por hora, y nos volcamos. Donde no hay señal telefónica, donde no anda un alma. Nos volcamos, nos desplazamos 115 metros, dando vueltas de campana en la camioneta. Y estamos vivos solamente por la misericordia de Dios, hermano. Solamente Dios, hermano, cuidándonos. Nada más. Yo le puedo dar gracias a Dios que su mano de misericordia nunca se ha apartado de nosotros, hermano. Nunca, nunca. Quedamos botados en el desierto, los dos, con la camioneta dada vuelta de campana. ¿A quién llamamos? Yo iba sin cinturón de seguridad. Mi esposa iba con cinturón de seguridad, quedó toda machucada, toda golpeada. Cinturón le apretó el pecho y el vientre.
Y bueno, en ese momento Dios mandó una persona, no sé cómo, aparece una camioneta bajando de la montaña arriba, hermano, y llega ahí y él cuenta su testimonio, le dice a mi esposa de que cuando ve de lejos una polvareda pero tremenda, pensó que había una faena a mitad de camino. Y cuando se empieza a acercar se dio cuenta que era el polvo que nosotros habíamos levantado mientras nos íbamos volcando. Entonces, hermanos, él llega ahí y mi esposa de una u otra manera ya había salido por la parte de abajo de la camioneta, por la ventana de la camioneta, se arrastró por ahí, estaba una quebrazón de vidrio y todo, quedó con cortes de vidrio y todo, y salió. Y ella sale y ve a este señor y mi esposa le pide ayuda para que me sacara a mí, porque yo no podía salir, estaba todo complicado por el tema del volante, el espacio era muy reducido, no había cómo darse vuelta. Y él no se atrevió. Él dice de que él no estaba preparado para ver a un hombre adentro, tal vez todo mutilado, todo fracturado, herido. Él se imaginó lo peor y solamente le dijo a mi esposa que él lo único que podía hacer es llevarla rápidamente a Copiapó. Estábamos como a 100 kilómetros de distancia hacia allá, más o menos desde Copiapó hacia el interior, y partió con mi esposa hacia la posta. Y de ahí ya avisaron a Carabineros. Y yo traté por todos los medios de salir, hasta que me permití moverme de una u otra manera para poder salir, porque era un espacio muy reducido, entre la ventana y el techo, que estaba todo amuñado la camioneta. Y logré salir, hermano. Al rato llega Carabinero y de ahí llegan después otras personas, y entre esas personas aparecen los hijos de mi hermana Fresia. Porque mi esposa, lo primero que hizo, se comunica con la hermana Fresia. Ellos, hermano, se portaron, mire, siendo mundanos, los tres hijos de adultos. Pero, hermano, era peor que si yo hubiese sido un cristiano. Ellos se volcaron a ayudarme de una manera impresionante junto a mi esposa, hermano. No siendo cristiano, hermano. Y nosotros no habíamos tenido tanto trato con ellos, sino que era por su madre, por la hermana Fresia. Entonces, nuestra hermana Fresia, para que ustedes sepan, ella fue una verdadera madre para mi esposa. Cuando ella la llevaron al hospital, la internaron ahí para tratarla porque estaba toda machucada, toda molida, la hermana Fresia fue una verdadera madre. Hizo todo lo que pudo, hermano, para ayudarla a ella. Iba, la cuidaba, hermano, fue una cosa maravillosa lo que hizo ella. Y uno vio cómo ella, hermano, una persona muy sencilla, muy humilde, hicieron todo lo que estuvo en sus manos para ayudarnos. Hermanos, nosotros tal vez nunca vamos a lograr entender la voluntad de Dios. Nunca. El profeta dijo: yo no entiendo a Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Después que nosotros salimos de eso, salió mi esposa al hospital, llevó a mi esposa a la casa para que se recuperara un poco, y ella siguió atendiéndola en la casa. La tuvo como una hija y ella fue una enfermera personal de mi esposa. Ella salió muy complicada. Yo creo que para mí la misericordia fue tan grande, hermano, que yo ni siquiera salí con un rasguño. Los carabineros no entendían nada, no entendían absolutamente nada por qué estábamos vivos. Con ese tremendo volcamiento de desplazarse, la CIA determinó 115 metros de distancia volcándonos. Entonces, hermano, la hermana Fresia, ahora cuando nosotros fuimos a visitarla, ella estaba muy contenta, muy feliz, muy agradecida, y me decía: hermano Leazar, no hay cómo expresar su alegría. Y yo le decía: hermana Fresia, mire, la escritura Eclesiastés dice: tira tu pan sobre las aguas, cierto que al tiempo después lo recogerás. Ella lo que hizo, hermano, sin ningún interés, lo hizo de corazón, lo hizo con amor, lo hizo como una madre, como una hermana. Y ella, hermano, dio todo lo que tenía, no se preocupó de economía, de dinero. Nosotros quedamos sin dinero, hermano. Fui estafado, perdí todo. Imagínense, perdí todo, me volqué, perdí una camioneta que la había cambiado hacía dos semanas. Hermano, me vine con deudas millonarias, volcado, me fui con gente, con máquina, me quedé con nada, con deuda, y más encima todo machucado. Pero sin embargo, nuestra hermana Fresia ahí nos tendió la mano en los momentos más difíciles. Entonces yo le decía a mi hermana Fresia: miren,
usted cuando hizo todo eso tal vez nunca se imaginó de que algún día yo iba a venir en ayuda suya. A lo mejor nunca se imaginó eso. Y no solamente yo lo digo porque es mi testimonio, porque lo que ustedes hicieron, hermano, a través de su pastor, nuestro hermano Jorge, hermano, si ustedes no pudieron viajar, si ustedes no pueden hacerlo por diferentes circunstancias, lo que ustedes hicieron, nunca olviden de que Dios los va a recompensar. Ni un vaso de agua, dice la Escritura, quedará sin recompensa. ¿Cuánto más lo que hicieron ustedes, hermano? Entonces, hermano, yo quería conversar esto con ustedes, decirles que nunca lo olvidemos, hermano, de que cuando alguien necesita de alguien una ayuda, nunca, hermano, se olvide de que está sirviendo a Dios. Que lo que usted lo hace un pequeñito, ¿cierto? A mí lo hace, dice el Señor. Y yo quiero decirle, hermano, que para nosotros fue un gran privilegio. Cuando subimos con nuestro hermano Jorge Flores y iba a ir para allá, nosotros teníamos en nuestro corazón viajar, ir en ayuda de nuestra hermana Frecia. Y supimos que él viajaba, lo llamamos, nos pusimos de acuerdo y aprovechamos, ¿cierto?, la oportunidad de viajar juntos. Y así le ayudé a manejar a nuestro hermano Jorge para que descansara un poco. De ahí de regreso compartimos las distancias de conducción. Así es que yo creo que en algo también aporté a nuestro hermano en el viaje. Y yo creo que lo más importante de esto, hermano, es que nunca se olviden, hermanos queridos, de que estamos sirviendo a un Dios vivo. Dios vivo. Eso es lo maravilloso de esto. Esto es una rueda. Un día usted está arriba y otra vez está abajo. Y cuando usted está arriba, está bien. Y si usted está arriba, mire para los lados. Y cuando esté abajo, le gusta que todos lo miren a uno, ¿eh? Pero si estamos arriba mirando para todos lados y estamos abajo mirando para todos lados, entonces el Señor tendrá, ¿cierto?, otra visión de nosotros como cristianos. Nosotros somos hijos de Dios, conocemos un mensaje que ha sido revelado, ha sido abierto. Ya no somos denominacionales, ¿cierto? Somos hombres y mujeres de un mensaje que fue revelado en esta edad final. Por lo tanto, la revelación de Cristo que está en su corazón tiene que ser más alta que cualquier denominación. Porque nosotros, ¿cierto?, siendo hijos de Dios, predestinados desde antes de la fundación del mundo, Dios nos trajo para ser adoptados hijos. Y si somos hijos, es porque somos, ¿cierto?, hijos predestinados desde allá, desde antes de la fundación del mundo. Que Dios les bendiga, hermano. Ha sido mi testimonio. Yo les amo. Realmente siento un gran aprecio por ustedes, por vuestra congregación. Nos sentimos muy contentos con ustedes, de estar con ustedes. Y nos gusta mucho la música que ustedes tienen. Esa es la verdad, hermano. Tienen un cántico maravilloso, hermano. Que Dios les bendiga, hermano. Le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza, porque no hay palabras para explicar todo lo que uno puede ver, pero Dios es un Dios de maravilla. Una cosa grande que nuestra hermana Jensen me decía: Dios le dio un dinerito y compró mercadería para 3 meses. Así que cuando vino este golpe, ella tenía mercadería para 3 meses. ¿Ves que Dios avisa? Y ella me decía: yo he ayudado ya 2 o 3 personas que no tenían nada y he tenido para darle. Porque Dios es un Dios que no lo desampara. Amén. Y nuestra hermana Frecia decía estas palabras, que cuando vino el aluvión y ella de Paipote y salieron las aguas y empezaron a subir, ella, como está con sus caderas inválidas, tiene que andar con 2 bastoncitos, está a punto de operarse, no lo han podido operarla, querían sacarla, querían que subiera más y no podían hacerlo. Y el agua subiendo y el lodo llegando a las piezas. Así que, como pudo, mi hermano la subieron arriba de un sillón, mirando por la ventana y los pies en el agua. Y el lodo subiendo, mi hermano, que llegó en esa pieza, que llegó casi 1 metro de altura. Y estuvo toda una tarde y la otra parte del día ahí esperando que alguien la sacara.
como ella cuenta su testimonio, dice que estar un día y otro día más sentada mirando por la ventana sin comer nada ni ver a nadie, el agua subiendo. Pero cuando vio un hijo al otro día que estaba mirando y el hijo no se podía meter, así que por la ventana lo miraba. Así que tuvieron que traer 6-7 personas, mi hermano. Entre 7 personas la sacaron. En una camillita angosta, dice que cuando uno se levantaba el pie, se hundía y así de abajo se afirmaba, luego lo trajo. 7 personas, 3 por un lado y uno adelante. Y lograron sacarla. Y lo más sorprendente de esto, ya van a oír el testimonio ustedes, es que ella salió con la pura ropita que tenía puesta y tenía un maletincito, mi hermano, donde lo tenía listo por si acaso le toca operarse. Y ese lo conservó a su lado. Y mi esposa, de aquí de la casa, de la ropa de ella, le lleva un trajecito, mi hermano. Y pensando que tenía ropa y era la única muda que tenía. Mire cómo Dios provee, mi hermano. Así que mi esposa ya le pasó su ropita. Ella estaba sacando la ropa, la estaba lavando, y así lo estaba haciendo. Y estaba contentísima, hermana, porque le iba a llegar una muda más de ropa. Así que mi esposa se compadeció, mi hermano, y ya 2 o 3 faldas más, no sé cuántas llevaría, le regaló otras más, ¿no es cierto? Y al otro día llegó la hermana Jens, pues llegó con ropa. Bueno, fue Dios proveyendo todo. Yo creo que los que estamos en circunstancias así, mi hermano, no hay palabras como para poder expresar lo que Dios mueve, hermano. Luego, los hermanos de Batuco, de Talca, y no recuerdo de Concepción, ya le han mandado una ayuda, le han girado, y con esa se estaba manteniendo. Y así que cuando le dije, aquí nosotros le hemos traído una ayuda, la iglesia le hizo una ofrenda especial. Un hermano, cuando me retiré, me pasó 5.000 pesos porque no alcanzó a ofrendar. Otro hermano me pasó un sobre con 50 más. Y no recuerdo qué otro hermano más fue. Así que todo el dinerito que ustedes hicieron aquí, se lo entregamos. Amén. Y mi hermano le llevaba un dinero de hermanos que la conocían, otro dinero más, le abrió una cuenta para que no lo tuviera en la casa y se le quedó un dinerito más para mantenerse. Y una señora, amiga de mi esposa de allá de la población, le regaló, bueno, conversando con mi esposa, se puso a conversar con ella y le dijo que iba a Copiapó. Y esa señora le regaló una caja con taza. Bueno, le echamos el vehículo, si caía. Pues yo no quise ya nada de cosas así. Pero cuando llegamos allá, no tenía taza. ¿Ves que Dios provee, hermano? Amén. Así que quiero decirle a todos ustedes, mi hermano, como decía mi hermano, que Dios es un Dios rico y grande en misericordia. Yo traje aquí un testimonio de ella. A ver si mi hermano la primera parte produce, estaba ahí, no le puse nombre. Un hermano que me apague las luces. Aquí la casa es cuando ella estaba bien. Días atrás, yo he sacado esta foto, mi hermana. Mire el barro donde está arriba ahí, ¿no? Está más o menos ahí a 1.5 metros de altura.
Ahí está la casa al lado de la hermana. Mire los colchones hasta donde están. Llegó el agua arriba. Su casa de adobe, su mueble. Mire cómo están. Es una parte de ahí del lugar de Beipote donde salió el río. No quedó ninguna casa buena. Llevó a la casa de él, que él no se inundó. Y después mi otro hijo me dice, pero mi mamá me dice, váyase a Candela, no puede estar lo mismo, váyase a Candela. Ay, ¿verdad? Pues dije yo, ¿de veras? Y me puse tan contenta. Sí, y me vino acá. Así la escuchaste, aquí estaba tan contenta. Claro, así que acá estoy, pues. Le echo de menos a las cositas que yo tenía, pues. Sí, pues. ¿Ronnie Marito también tenía todavía? No, gracias a Dios no tenía nada. Tenía el puro perrito. Y también el perrito se salvó. Sí. Pero también él estuvo en un albergue. De Paipote se fue al albergue de ya de Pedro León Gallo. ¿Solo? En el agua. ¿En el agua? En el agua se fue yendo en el agua, fíjese. Qué tremendo, hermana. Sí. ¿Cómo nadaría? ¿Cómo lo haría? ¿Y lo encontraron después? Claro, lo encontraron. Oh, ¿y me lo trajeron al domingo? Oye, hermana, sí. me falta el testimonio cuando empezó a subir el agua. Cuando empezó a subir el agua, y los niños subieron el perrito al techo, y ustedes no la pudieron subir, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo? Hermana, ¿quién la, por favor? Quiero verla sentadita. No, pues si no me podían subir, porque no es que para horizontal se dice, sí, así. Claro. Entonces, ellos estaban aquí, la casa es así, pues. Entonces aquí en esta capacito que se hubieran caído. No, y yo no podía. Entonces si lo hubiese, ellos subieron, y usted quedó ahí. Y yo quedé, claro, yo quedé, ellos me subí por ahí por una ventanita así, me pasaban así, aquí, y me senté aquí en la silla. En la silla, en ese sillón. Arriba, porque si el agua llegaba. Y ahí ella, la pola, y ahí que una vez que me vio el hijo instaladita, está viendo así, tranquilo, hijo, por favor, aquí estamos. Por favor, aquí. Ah, y el otro día, Juan, cuando el hijo subió arriba y estaba tapado de agua. Claro, él durmió, bajó en la mañana, como a las 7 de la mañana, y se sienta ahí. Pero había agua, porque era agua. Entonces, ya después fueron como a las 9 y 2. Y él pedía auxilio, pedía que estábamos ahí. Oye, uno se vuelve loco, pasaban los helicópteros y los niños le roban. Recordar eso da pena. Da pena. Y no sé, ni un ruido motor, nada. Nada. Sí. ¿Un helicóptero? Sí, el agua se llevaba a los vehículos. Pues. Claro. Y el que se arriesgaba más, hasta la vida perdía. Pues sí que. No, sí fue bien trágico la cosa. ¿Y cuando la sacaron, hermana, cuántas personas? Tres por este lado, tres por aquí. Seis personas. Seis, y el otro que allá en la haciendo claro, timón. Claro. Pero los de aquí, cuando daban el paso, se hundían. Se claro. Hundía. Y yo ahí, ay, Dios mío, allá, porque no era una camilla que tenía rica. Claro, camilla plana. Una cosa así, ¿no? Claro. Así que usted obligado a firmarse con las manos para no caer. Claro, ahí claro. Yo. Y yo una cosita chica nomás, pues. Sí, sí. Es una cosita chica. Son camillas de emergencia, esa que utilizan. Claro, de esa. ¿Y qué? El hijo la sacó de un container. Claro. Y ese mismo día, robando en un container. En el mismo container. Porque el container quedó atravesado frente a la casa. Porque el camión aquí quedó atravesado, dice. Ni hizo puente ahí, no lo dejó salir. Así que ahí, tres fulanos ahí en el container robando. Imagínense. Así que sería ligerito, ¿no? Llegó el dueño de casa, el del dueño del container, y el dueño del container. ¿Voy a hacer un tecito? Ya. El dueño del container ocupen lo que es este, no, a ver qué es lo que es, no hay nada, poder el gas, hasta el tubo de gas se lo habían llevado ya. Y el agua corriendo, ¿cómo fue? Claro.
a una cuñada mía se metieron solamente para robarle y sacarle todas las cosas del refrigerador. Porque sabía que tenía el refrigerador llenito. Nada más. Sí, para robarle todo lo que me refiero. Ah, por eso decretaron toque queda después. Sí, yo creo que sí, con la gente. Claro. No, sí. Claro, y yo tenía, yo en este tiempo, no me entiendes, yo hago humitas para el invierno. Hago mis 40, mis 50 humitas. Oh, qué rico. Y claro, y ya tenía como 30 hechas, porque voy haciendo de acuerdo a las ferias que van llegando. A veces llegan caras los choclos, a veces más baratos, y ahí lo voy viendo yo. Y ahí hay humita, ahí tenía ahí hasta humita, tenía machete humita. Se perdieron todos mis humitas. Claro. Hermana, Felicia, usted dice que ese día cuando fue a las 5 de la mañana empezó a entrar. Ahí entró, claro, a las 5 de la mañana. A las 5 empezó a inundarse. Empezó a inundarse. Y ahí estuvieron todo el día metido en el agua. Todo el día, y al ladito de la palmera. Sí. Ya. Todo el día. Todo el día. Esa palmera que estaba afuera. Claro, de ahí, ahí, para filmarnos. Porque el agua, hermano, entró. Ya, ya. El agua raudal. Y salía por el portón ahí. Por un portón y por el otro portón. Eran dos corrientes así. Uy, era tremendo. ¿Sabe de qué? Yo le dije a mi nieto, yo quiero acomodarme un poquitito más para filmarme con el cuerpo. Porque ya los bastones, ya la columna. Sí, y claro. Y me hundo, ya huele, y me dice, ya, yo la voy a tener de talita, y la Liliana me tuvo de acá, y la Liliana se hunde, y ahí, hasta aquí me llegó la agüita. Y el menos mal que mi nieto es alto, y me pega, la tiraba arriba. Imagínate. Es tremendo. El lodo, la mano, era tremendo. El lodo. Chupa. Chupa eso. Sí, hija, yo quiero tecito, mi niña, por favor. Sí, hermano de ser. Sí, con mi niña. Y de ahí no pudieron salir hasta el otro día, hasta las 6 de la tarde. Claro, hasta ahí, después entramos para eso. Entramos hasta el otro día. Ah, todo el día y más encima, toda la noche y claro, todo el otro día. No, todos los días no, porque llegó como a las 10, mi hijo me llevó, no sé, hasta camillo. Claro, con unos amigos. Y metían el agua todo ese tiempo. Y claro, todo, de aquí allá, porque no hay que el que estaba sentado no podía moverse. No, estaba sentado en la parte del respaldo, del respaldo. Y ahí tenía los pies donde no necesitaba. Claro. Y ahí Marcelo metía en el agua. Claro, sí, el agua estaba todo con agua. Claro. Impresionante. Me lo dio grande la señora. No, yo estaba, señor, estaba conmigo. Y lo que más sentía yo era mi. Dice: nadie puede llamar Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Él lo tengo en mi dormitorio y yo. Esta es la primera Corintio. Y mi nieto me lo trajo, me lo sacó, me lo rescató. Así que, así que, tíramelo, ahí está. Claro. Sí. ¿Dónde? Fue su nieto a rescatar los nietos. ¿Sabes que está la? Claro, es lo único. Está el águila. El águila. ¿Se ha hecho algo por allá? Sí. Ay, gracias. Pero yo sentía algo en mi corazón y yo sé que era pena que estuvo conmigo. Sí. No podía ser de otra laya porque tanta cosa, pues tanta. Tanta desgracia que tan, tanta cosa junta. Entonces el lodo, hermano, yo trabajé dos temporadas en lodo, en barro. Usted saca el pie y lo mete y se lo va chupando. Esa la chupada. Y había zonas donde mi padre no trabajaba, yo trabajaba en lugar. Iba cruzando los totoros y una vez llegué a mi abeto a trabajar ahí. No pudo. Porque caía así abajo. Claro, sí. El lodo. Son como arena movediza que claro, van subiendo. Usted se mueve, va cayendo más abajo. Claro, como el chocolate en manjar. Como yo era livianito, más o menos unos 70 kilos. Sí, claro. Trabajaba bien. Está el doble. No, 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 no es doble. No. Y después bueno. Hermana Precia, para mí es una bendición poder grabarle a los hermanos. Y para que ellos sepan cómo Dios
cuida a sus hijos. Sí, pues sí, Señor. Dios es un Dios de maravilla. ¿Sabe, hermano, que yo me acordaba, porque usted en una prédica, que nosotros fuimos con la hermana Norma, y en esa prédica, ¿qué es lo que me acordaba de lo que usted, cuando bajó la quebrada de Matute, sí, ¿qué tiene? Sí. Y ha quedado, vivía una hermana y el agua pasó por al ladito de la casa. La hermana de esta. Y yo me acordaba que él había hecho. La hermana Ulloa. La prédica, sí. Me acordaba, sí. Imagínese. Yo creo que por eso que Dios tiene piedad de sus hijos. Sí, sí, Y ahora mismo en Antofagasta, el hermano que tenía el templo, el hermano Damián, también se le desvió el agua. Si no, el lodo que cayó causó grandes problemas. También. Lo material se recupera, hermano, pero la vida es la que vale. Claro. Yo imagínese, con una tranquilidad tan grande, nada, ya no quise. No. No voy a decir que no quiero nada, pero de corazón lo digo. Sí. No me, mire, la palabra interesa no es para mí muy fuerte, pero ya nada quiero, nada, no. Sí. Aquí no. Sí. Así que. Y agradecida de Dios cada día que pasa, pelando papitas, sí, clamando al Señor, barriendo, haciendo. Barro con una mano, con esta ahí, y barro con que la bugambilia tan remugrienta que. Así que en la mañana tengo fuerza, mi cuerpo está descansado. Y le hablo, sí. Y su hijo tenía este departamento. Claro, sí, el último de mi hijo tiene ese, ya, este y acá. Ya. Claro, y en el verano él lo arrienda. Ah, él lo arrienda él. Así que. Bueno, aquí estoy. Jehová proveerá. Amén. Dios proveerá. Claro, y además de eso, que Dios inmensamente grande y poderoso. Me ha dado, pero el doble, pues, hermana. ¿En qué sentido el doble? Todo, a ver, una incidencia, todo. ¿Quién lo vamos a llevar a la caldera? A ver, mamá, voy a la municipalidad, a ver. ¿Y fue la Lilia a la municipalidad? Pues le dieron un paletito de vela, un poquito de arroz, un kilito de azúcar y un paquetito de fideos. ¡Ah, pelillo! Claro. Sí, pues ya dije, un poquitito feliz con eso, porque el arroz dura para harto. Si uno. Sí, pues. Como éramos cinco, con una tacita teníamos para el día. No, claro. ¡Pelillo con eso! Listo, nomás. El hijo va a ver las cosas allá en Paipote. Y un vecino le dice, oiga, y la señora Fresia, no, está en mi casa, le dice, y sabe, están dando ayuda, pero tiene que estar ella. ¿Cómo va a estar ella si mi mamá está casi inválida en cuestiones? Yo la represento a ella, si ustedes me quieren dar alguna cosita, yo la voy a recibir. Así que, y el hijo fue, y nos manda un mercadería, hermano. Dos kilitos de azúcar, tres paquetitos de fideo, dos paquetes de arroz, hermano. Harta abundancia. Harta abundancia, hermana. Uno, como cuatro tarritos de salmón, leche. Imagínense. Y los hermanos de Talca, de Penco, de Batuco, de. Ya ni me acuerdo de los parques esos. Me han hecho un aporte llegar también. ¿Qué más? Qué grande es mi Señor, ¿ves? Y ahora tengo la maravillosa y feliz visita de ustedes. ¡Qué más bendición! Mira, no quiero de verla, hermana Fresia. No quiero más bendición. Yo me alegro mucho de verla. Gracias, mi hermana. Lo principal es que usted está bien. Sí, pero ¿sabe? Yo nunca me imaginé verla. Para mí fue una sorpresa, ¿verdad? Sí. Claro. Es que yo nunca salgo por eso. Por esa impresión con la gente, por eso me causó para mí. Yo estaba contenta de venir a verla, deseaba con lo que pasó. Que Dios nomás me la trajo, hermana. Porque yo decía, no la voy a volver a ver. Bueno, ¿viste, vieja? Hacía poquito que no habíamos visto. ¿Viste, vieja? ¿Qué pasó? Así que. Ahí tienes tú.
uno se alegra con lo que Dios hace. Amén, amén. Amén, hermano. Cosa linda, es maravilloso. Como dice su palabra, hermana, que Dios es el que la cuida a uno. Sí. Allá había muchos hermanos que me preguntaban por usted. Mi hermano, sí. Y no tenía noticias de usted ni de la hermana Jensen. Así que, hermano, hermana, si no han llamado es porque las cosas están buenas. No hay feliz. ¿Ah? Y bueno, y cuando llamó fue una alegría. Claro. Pues. Lo primero que Dios puso en mi corazón, claro. Y él me llama a mí. Claro, una alegría, ¿verdad? Para mí, porque sí, estamos sí, todos pendientes de cómo hacerlo, cómo. ¿Cómo sí, claro. Saber, hermana, cómo saber. Y ahí sí, hablamos con la iglesia, así que mandaron muchos saludos. Gracias, mi hermano. Y le han mandado un aporte de ayuda, mi hermano. Mm. Y también una. Unos cariñitos. Te emociono, mi viejo. Sí, que no lo hago, imagínese de ver. Que yo fui una de sus ovejas y le di, fui la profesora, hermano. Una mala agradecida, una pastora. Me dejé de pronunciar, hermano. Hay que influenciar, tal vez, por él. Porque uno solo, hermana, yo, mi esposo no me acompañaba. Y la verdad de las cosas que nadie, y no tanto el compañero al lado que le diga, no, de mí que meditar, pensarlo dos veces, qué es lo que vaya a hacer, por qué lo vaya a hacer y todo. Yo me acusó de que me dejé llevar y que le fallé por todo. Y más me duele todavía que. Más que nada, que yo no tenía ni un carro, hermano. Con mi hermano, no, yo me voy aquí. Yo no tenía ni un carro porque. Me solventaba todo. Entonces, hermano, yo sí, hermana, de la oscura, no. Hermano de Carrascal, aquí está nuestra hermana Frecia, para que ustedes sepan que salí con mi esposa, aquí está ella, muy contenta. La hermana de Penco, la hermana Lolita, y el hermano Leazar, le decimos el hermano Lobito. Y aquí estamos, contentos, agradecidos, mi hermano, de llegar. Y un rato más le estaremos entregando ya todo lo que usted le ha aportado. Un saludo entonces para la iglesia, hermano. Hermano maravilloso, esto que me ha ocurrido, pienso que. A lo mejor fue una gran prueba que mi Señor me tenía, pero nunca lo olvidaré, cada día lo amaré más a Él y estoy muy agradecida con que ustedes son unos maravillosos hermanos, que lo dejé de ver una vez, pero siempre lo recuerdo con mucho cariño y agradecido de todo. De cada uno de ustedes en su pensamiento, en las oraciones más que nada, y al tener frente a mí a un ministro de Dios que es su pastor y que es mi pastor. Sí, eso sería todo, hermano. Disculpen. Gracias. Ya, hermano. Dios le bendiga grandemente. Se puso nervioso. Y para nosotros fue una mayor bendición venir hoy día a este hogar. Pensamos almorzar quizá ahí en Vallenar, pero el mar insistió que íbamos a comer aquí a su casa. Un rico caldito. Y aquí nos tenían un rico caldillo de pescado,
más rica ensalada, papas cocidas, un tecito, un buen pebre y también tecito, mi hermano. Así que bendiciones. Dios le bendiga a todos, mi hermano. Vamos a abrir Isaías 40 para que le demos gracias al Dios de la gloria. Isaías 40, versículo 6. Isaías 40, versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no tema. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señalará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. ¿Quién midió las aguas como el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen la compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino y los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis, dice el Santo? Levantad en alto vuestros ojos,
y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallecen ni se fatigan con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias te damos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza, Padre, por el amor que tú has tenido, por la misericordia tan grande que tú has permitido que hermanos y hermanas tú has puesto en sus corazones de entregar un aporte, Señor. Y quizás algún hermano entregaron más de lo que correspondía. Señor, eres un Dios grande, eres un Dios rico, eres un Dios maravilloso, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Te rogamos, Señor, por mi hermana, por esas dos cajas de mercadería que nuestros hermanos diáconos me entregaron, que sean una gran bendición para ella, Señor. Como ella decía, cómo apreció, Padre, cuando le entregaron una velita, le entregaron un kilo de arroz y le entregaron unas cositas pequeñas. Ella daba gracia porque con ese kilito de arroz decía, una taza diaria tendremos para comer los cinco. Te damos la honra, te damos la gracia, te damos la alabanza. Quizás nosotros no apreciamos tanto, pero ella está en un momento desesperado, en un momento que nada tenía, Padre, y estaba todo perdido, y estaba viendo al Dios de maravillas, al Dios que estaba proveyendo. Te damos las gracias para que nosotros seamos más agradecidos, Padre. Seamos tan agradecidos y podamos siempre mantenernos confiando que sin Dios nada somos. Sin Dios nada se mueve, Padre. No hay nadie más grande que tú, Padre. Tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios de maravilla, Padre. No hay hombre que se pueda comparar. No hay tierra que se pueda comparar con la grandeza que tú tienes. En cualquier momento, tú puedes hacerla que no quede nada, Padre. Porque eres un Dios maravilloso, Padre. Eres un Dios grande, Señor. ¿Cómo permitiste que esas aguas corrieran, Padre? ¿Cómo permitiste que esas aguas sellaran un camión o camiones llenos de ácido sulfúrico, Padre? ¿Cómo tú permitiste, Señor, que esas aguas arrastraran camiones llenos de bencina, Padre? ¿Cómo tú permitiste que esas aguas arrancaran casas de raíz y nada quedó, Padre? Eres un Dios que para ti todo es polvo, Padre. ¿Quiénes somos nosotros para vanagloriarnos? ¿Quiénes somos nosotros para creernos algo en esta hora? Solo es tu gracia, Padre. Solo es tu amor que estamos aquí, Padre. No es por nuestros méritos, Señor. Es porque tú lo tienes predestinado así, Padre. Que tu pueblo, Señor, aprenda, Padre, a ser agradecido. A ser más que agradecido con todo lo que tú nos das, Señor. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos gracias, te alabamos, Señor. Señor, que cada hermano y cada hermana pueda apreciar más tu amor, Padre. Y cada hermano y cada hermana pueda sacar más el orgullo de nosotros. De nosotros no hay nada, Padre.
Solo es tu grandeza, Padre. Solo es tu amor, Señor. Y si algún hermano o alguna hermana oirá algo de grandeza o de orgullo, te ruego esta noche que tú lo saques de nosotros. Porque tu palabra dice que sin mí nada podéis hacer. Aleluya. Gracias. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria. Dele la honra. Amén. Alábele. ¿Cómo debemos vivir agradecidos? Que sabemos por lo que un profeta no ha profetizado, que los juicios estarán viniendo a esta tierra. Hay juicios temporales que están viniendo, pero Señor, viene un juicio final donde no quedará nada de nada, Padre. Pero antes de esa nada, tú sacarás tus hijos, Padre. Tú sacarás tus creyentes. Y ahora permite, Señor, que mi hermana estuviera en medio de ese vendaval. Y tú la libraste, Señor. Como tú libraste su perrito, Padre, que corrió por aquellas aguas y no se negara. Y llegó a cierta parte y ahí lo albergaron. Y yo podía ver ese perrito, Padre, ese día cómo ladraba, cómo estaba contento, Señor, de volver nuevamente a su hogar. Oh, somos tan agradecidos a veces. Y a veces nosotros somos tan mal agradecidos. Es tu gracia, Señor. Es tu amor y misericordia. Mi hermano Oscar, que estuvo hospedado ahí, él pudo ver esas aguas correr por la ciudad, correr por la plaza, ver el lodo, ver la inmundicia. Él pudo ver que cuando quiso ayudar, quizá una persona, no pudo parar esa camioneta porque el lodo se la llevaba. Y ya habían pasado 4 días, Señor. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias, porque nosotros a veces nunca apreciamos más allá de lo que no vivimos. Pero permite, Señor, que podamos colocarnos en lugar de toda esta gente que... de esta gente que está perdida, de esta gente que está debajo del lodo, de estos hombres que ayudaron a otros y quizás salvaron a otros y luego ellos cayeron y ahora están perdidos, Señor. Tú eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero. Es grande la desgracia que ha caído para ese pueblo, pero tú, Señor, has sido grandemente misericordioso con nuestros hermanos, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Padre, que vemos que en medio de este tremendo vendaval, ahí habían ladrones robando, Señor. Oh, Señor, hay algo que no se puede evitar, Señor, el vandalismo, Señor, el pecado como arrastra a la gente. Señor, te damos las gracias. Te damos la gloria, te damos la honra. Estamos aquí para honrarte, Señor. Estamos aquí para darte gracias, porque tú has sido un Dios maravilloso. Tú has sido un Dios grande para con nosotros. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos la honra. Te damos la gloria. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Dele gracias, mi hermano. Oh, que Dios derrame amor genuino para ser muy agradecido y nunca mirarnos más que el otro, Señor. Y no solo mirarte a ti, Señor, que tú has sido grande, misericordioso con nosotros. Te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Bendice a esa persona, Señor, del mundo que mandó esas tazas, Padre. Quizás yo tenía deseo de dejarla,
pero ahí vemos, Señor, que eras tú, Padre. Eres tú el Dios grande, el Dios real, verdadero. Y cuando vi a mi hermana Ruth ordenando esas tazas, Padre, Señor, ya no podía decir nada, pero era el propósito tuyo, Señor, que ya no había tazas para mi hermana. Señor, eres un Dios maravilloso, eres un Dios grande, Padre. Nos trae alegría, nos trae contentamiento. Cuando llegamos a Hualpena, que en el terremoto del 2010, y luego esa hermanita también había arrancado solamente con lo puesto. Y te doy la gracia aquí porque los jóvenes en la iglesia me ordenó toda la ropa que había, todos los medicamentos, todo por orden, por talla. Te doy gracias porque en esa fecha también una hermana tenía zapatos nuevos y no lo había vendido, me los trajo todo, Padre. Te doy gracias porque llegamos a ese lugar y las medidas que ellos necesitaban, ahí estaban, Señor. Oh, porque tú sabes todo, Señor. Porque tú eres un Dios grande y rico en misericordia. Oh, no debemos dejar de alabar, de bendecirte. Porque tú nunca nos vas a dejar de lado, Padre. Oh, como ver el testimonio de nuestro hermano Eleazar, que no había esperanza, pero ahí apareció alguien, Padre. Porque tú estás siempre cuidándonos. Estás siempre protegiéndonos. Como esa hermanita decía que el agua, el terremoto, era una cosa terrible que venía. Quedó atrapada en su casa con su pobre marido. Y ella empezó a clamar. Y era una creyente de tu palabra. Y no supo cómo Dios mandó dos varones y la sacaron, Señor. Eres un Dios grande. Eres un Dios de maravilla, Padre. Eres un Dios que nunca nos va a dejar. Y ahí podemos ver tu palabra que dice: no te dejaré ni te desampararé. Gracias, Padre. Alábele, mi hermano. Alábele. Su palabra se está cumpliendo en nuestras propias narices, en nuestras propias maneras. Aleluya. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Como esa hermanita, Padre, de ese lugar de Houston, que cuando pudo oír el testimonio de nuestros hermanos de Haití y pudo ver que ese varón llevaba 3 días sin comer, oh Señor, ella pudo mandar una ofrenda para esos hermanos, Señor, porque tú estás en todo lugar, Padre. Tú eres un Dios grande, eres un Dios de maravilla, Padre. Ayuda a tu pueblo, Padre, y danos más amor, Señor. Danos más amor, Padre. Que tu amor fluya a través de nuestras vidas, Señor. Gracias, te damos gracias, Señor, porque tú nos cuidaste, tú nos protegiste. Pudimos estar ahí con nuestra hermana Fresia, con nuestra hermana Jensen. Y mi hermana Jensen, aunque ella dijo que había comprado todo, Señor, pero no tenía ni un peso para moverse, Padre. Día y día sin poder hacer nada, Señor. Pero ahora último tú habías estado moviendo, Padre. Oh, Señor Jesús, tú seas guiándonos y guardándonos, Señor. Eres un Dios de maravilla, Señor. Eres un Dios grande. Eres un Dios que sabe todas las cosas. Señor, nosotros somos más que agradecidos. Te alabamos, te bendecimos. Señor, que cada hermano, que cada hermana aquí en este lugar, cada hermano que nos escucha a través de estas ondas, Padre, que podamos apreciar que tú nunca nos vas a desamparar. Nunca nos vas a abandonar, Señor. No importó cuánto se calentaron el horno en aquel día. El horno se calentó 7 veces más de lo normal. Pero estos creyentes estaban creyendo que ellos, tú, te ibas a parar del lado de ellos.
Y aunque fueron echados adentro, seguían creyendo, Padre. Pero ahí, al caer adentro, tú te paraste con ellos, Señor. Mientras que los que lo echaron fueron quemados y tú los salvaste, Señor. Eres un Dios de maravilla. Eres un Dios que siempre nos prueba hasta lo máximo para ver de qué lado nos vamos a quedarnos. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Que cada hermano pueda apreciar que no importa cuán fuerte sea la prueba, no importa cuán grande sea la enfermedad, lo que importa es cuánto estamos creyendo. Aleluya. Amén. Amén. Porque tú quieres sacarnos fe. Amén. Que nazca fe en nuestros corazones. Te damos gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Y al salir por estas puertas, tu gracia, tu amor nos sea guiando. Y estos testimonios que esta noche han sido contados, tú seas con cada uno, Señor. El domingo me permite contar los testimonios de nuestro hermano anciano de La Serena. Será tu gracia, será tu amor para cada uno de nosotros. Te damos la honra, te damos la gloria. Y al salir ahora, permite que nos vayamos regocijados, contentos de que tú estás con nosotros, que tú nunca nos vas a dejar. Aleluya, aleluya. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria, dele la honra. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Alábele, alábele. Que Dios saque todos los desabridos que somos y no haga más animosos, mi hermano. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Nos vamos cantando una alabanza que tenga mi hermano. Saluda a su hermano y a su hermana. Aleluya. Que no haya nada que te estorbe, mi hermano. Amén, amén. Gracias, Señor.
Gracias.